estos viajes con mucha precaución, recordando que las lluvias continuarán no solo en La Paz, sino en diferentes regiones. Así evitar con el resultado de estas trágicas escenas. Reiteramos desde La Paz. Nuestro compañero de trabajo, Marcelo Lobo, visitaba la central de tránsito donde informaron que había un accidente de tránsito muy grave que habría dejado una persona fallecida y alrededor de 3 personas heridas. No fue suficiente las diferentes señalizaciones que habían hasta el momento en la carretera La Paz Tambo Quemado. Un hecho de tránsito, La Paz Tambo Quemado, lamentablemente con el saldo de una persona fallecida, un vehículo particular que transportaba a 5 participantes, ha fallecido el conductor y 3 de los acompañantes heridos han sido trasladados al hospital del Alto. ¿Qué se presume? Se presume, y las investigaciones preliminares arrojan que ha sido exceso de velocidad y también obviamente la inclemencia del tiempo porque estaba lloviendo, entonces eso ha afectado también para que pierda el control del motorizado. No, el chofer, el conductor ha fallecido y las otras personas están en un centro médico. Con un pedido de mayor precaución en carretera, ¿no? Porque también hay otro que atendí la rural con 15, 5 muertos igual, ¿no? La recomendación para todos. Es así, la Policía Boliviana, la Dirección de Tránsito recomienda en estas fiestas de fin de año, muchos realizan viajes, por favor que lo hagan con mucha precaución, respetando las velocidades y sobre todo teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo para reducir la velocidad al mínimo. El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, el coronel Jorge Sologurén, informaba sobre un caso de robo que fue atendido en las últimas horas, donde 2 hombres habrían compartido bebidas alcohólicas cuando ellos estaban acostumbrados por la amistad que tendría, pero grande fue la sorpresa de uno de ellos cuando se dio cuenta de que su amigo le habría robado 20.000 bolivianos. Y es que anteriormente el hombre indicaba que habría vendido un vehículo y luego se habría dirigido con todo el dinero a compartir unas cuantas bebidas alcohólicas con su amigo. El mismo lo habría emborrachado y se habría dado a la fuga. Sin embargo, la policía ya lo habría capturado horas más tarde en un lenocinio, pero aseguran de que solo recuperaron la mitad del dinero robado. Trata de una pareja de amigos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Momentos previos a ello, uno de ellos logra hacer la venta de un vehículo. Entonces, en el consumo de bebidas alcohólicas, la otra persona se da cuenta del lugar de donde esta persona sacaba dinero para continuar libando y aprovecha un descuido de esta persona y le llega a sustraer el dinero. Esta persona, la víctima, queda dormida. Al reaccionar viene y pide apoyo al personal policial, conjuntamente el grupo operativo de la División Propiedades, se constituye en búsqueda del amigo, logrando encontrarlo en un lenocinio. Logran la requisa de esta persona y encuentran en su poder 9.500 bolivianos. Entonces, producto de ello se procede a la aprehensión y los remiten en calidad de aprehendido a celdas policiales. Estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares para que se determine lo que corresponde. ¿Cuánto habría robado en total? Lo que la víctima refiere es que eran 20.000 bolivianos. Entonces, no sabemos si al interior del lenocinio es que ha gastado el faltante del dinero. Estamos ahora con nuestra unidad móvil desde la ciudad de La Paz. Allí se encuentra la sede del Tribunal Supremo Electoral. Nuestra compañera de trabajo, Margarita Quispe, tiene el informe respecto al tema por el cual se encuentran los miembros de Sala Plena reunidos. Adelante, Margarita, con el reporte.
Así es, muy buenas tardes, Carly. En estos momentos, como usted muy bien lo señalaba, nos encontramos en puertas del Tribunal Supremo Electoral, donde tenemos entendido que se realiza la sesión de sala plena, esto con el objetivo de pronunciarse ya sobre el fallo del juzgado de Virgazama, que anuló la resolución 053, que rechaza el registro y las determinaciones del Congreso del MAS en cuanto a la elección de su directiva y el Tribunal Disciplinario que se ha elegido en este evento también que se ha realizado en el mes de octubre en el trópico de Cochabamba, en la Ocaeña precisamente, esto ya a raíz para de una vez definir el tema y elegir las directivas del Movimiento al Socialismo, el cual ha sido rechazado también por el Tribunal Supremo Electoral, quien ha decidido emitir una resolución para que puedan volver a hacer un nuevo congreso, esto en base al consenso con las diferentes organizaciones sociales matrices que son del Pacto de Unidad, recordemos que la CESUCB, Bartolinas y los interculturales. Esta polémica continúa a raíz de que el presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo es Evo Morales, quien deberá volver a convocar a este nuevo congreso, pero hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial, ya que se está evaluando este tema. Es la última resolución que deberá analizar el Tribunal Supremo Electoral y definir qué es lo que va a pasar, si ratifican su decisión de que deberá convocar un nuevo congreso o cambia esta decisión, que es el inscribir a la Dirección Nacional del MAS, que es a la cabeza de Evo Morales. Este es el informe que se tiene a esta hora de la tarde. Tenemos entendido que se ha iniciado esta sesión en horas de la mañana. Ya ellos también han señalado desde el Tribunal Supremo Electoral que se van a pronunciar de manera conjunta para que pueda ser unánime esta determinación también que se realiza dentro de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Hay dos opciones, Margarita. Refiere usted a dos opciones. Una opción es que la sala plena pueda aceptar lo dicho por esta juez de Virgazama y la segunda es que ratifique la anulación de la resolución del Congreso que manda y ordena que se convoque a un nuevo Congreso para elegir nuevamente a la directiva del MAS con la participación de todos los sectores sociales. Es así, Carly, como usted muy bien lo señalaba, estas decisiones se van ya a definir en esta jornada, si ratifica o para un nuevo congreso o será que los inscriben también a la dirección del MAS que se ha elegido en este congreso que se ha realizado en octubre en la Ocaeña. ¿Hay vigilia, hay representantes de sectores sociales o la representación jurídica del MAS y PCP? ¿Se ha podido apreciar algún estado de vigilia o de alerta de sectores que están profundamente interesados en lo que resuelvan óleos vocales? Ahorita, por ejemplo, no se ha evidenciado a ninguna de las partes, no existe vigilia de las organizaciones sociales afines a Evo Morales, ni tampoco el equipo jurídico, no están en estos momentos en puertas del Tribunal Supremo Electoral, está tranquilamente, como podemos observar, también solo están con el resguardo tres efectivos policiales y todo está tranquilo por esta zona en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Margarita Quispe, muchísimas gracias por adelantarnos esta información. Estaremos pendientes de lo que suceda, pero no me quite la pantalla. No solo de eso, Margarita, sino que independientemente de la decisión que asuma la sala plena, eso traerá consigo consecuencias o de quienes se muestren satisfechos o de quienes se muestren molestos con lo que decidan los vocales. Se advertía además una colisión de competencias entre el órgano electoral y el órgano judicial. Habrá que ver qué es lo que resuelven los vocales del Tribunal Supremo Electoral justo antes ya de las fiestas de fin de año. Gracias por el reporte, Margarita Quispe, buen trabajo. Hacemos una pausa y cuando retornemos, ¿qué ha pasado con la denuncia de una mafia al interior de la Universidad Pública de Santa Cruz? 123 títulos fueron observados en la Facultad de Comunicación Social de la Gabriel René Moreno y es el mismo rector quien dice que ha presentado a la Fiscalía los descargos y